Hola, ¿qué tal? En este vídeo os voy a comentar las posibilidades que tienen este tipo de libros, como el que tengo yo aquí, de donde he sacado la partitura que he interpretado, que habéis oído, que es esta. Este tipo de libros que suele ser voz y acompañamiento para piano, pero que te incluye también pues cifrado americano y tabulaciones de guitarra, que ahí no vamos a entrar. Entonces os voy a comentar pues todas las posibilidades que tenéis de estudio con este tipo de partituras, que es bastante, creo que es una información bastante útil. Bueno, pues vamos directamente a ver un poco en qué consiste este tipo de partituras. Tenemos, como vemos, el cifrado americano, tenemos la melodía, tenemos el acompañamiento de piano, que normalmente en muchas ocasiones también tiene la melodía. Si quitamos las notas que tienen las plicas para abajo y los acordes, nos quedamos solo con la nota de arriba, contiene la melodía. Entonces, ¿qué posibilidades existen? Pues, por ejemplo, una que no es muy lo mismo habitual, ¿no? En los pianistas por solitario, es tener esto, por ejemplo, ¿no? Que sería solo el cifrado americano. Hombre, es habitual si te lo sabes ya de memoria todo, ¿eh? Si te sabes de memoria la melodía, si rítmicamente también los cambios, pues lo sabes, la rítmica de la canción y todo. Sería habitual pues en gente que lo mismo solamente quiere saber los acordes para hacer su versión personalizada. Más habitual sería esto, tener lo que es la melodía con el cifrado americano, para aquellas también personas pues que quieren hacer su acompañamiento personalizado pero que no necesitan la guía de la melodía. También para la gente que lo mismo quiere simplificarlo mucho y hacer solo los acordes, la nota base del acorde y la melodía, y también pues para acompañar a cantantes e ir, por ejemplo, pues tocando nosotros un acompañamiento con el cifrado americano, pero tener la guía de lo que es la melodía y la letra de la canción también, que es importante a veces. Entonces, este sería otra forma. Luego está pues la partitura de piano tal cual, que sería solamente esto. Entonces aquí pues nada, no hace falta saberse el cifrado americano porque ya está la base, el relleno armónico, la melodía metida aquí también. Entonces aquí solamente haría falta, pues que es lo que he hecho yo en la adaptación que habéis oído, ha sido eso, tocar esta parte. Para las personas que lo mismo esto les resulte complicado, pues siempre también está la opción de hacer una ñapa en la partitura, que eso se ha hecho siempre también. Eliminar esta parte y digamos que solamente hacer el que no sepa el cifrado americano también, o que prefiera leerlo y le guste el acompañamiento que está escrito, pues quitamos, digamos, este pentagrama y nos quedaríamos solo con la melodía, que no hay acordes ni nada, evidentemente, porque es una partitura escrita para voz y para instrumentos monofónicos, y el acompañamiento ya hecho, Entonces, pues decir también pues que puede esta partitura servir para una persona que va a tocar sola, para una persona que va a acompañar a un cantante u otro instrumento solista con un registro similar al de la voz, y que puede incluso hasta servir a grupos más grandes, porque tenemos toda la información, o sea, y en este caso también hasta la guitarra. Pues como digo, también tiene muchas posibilidades, muy interesante a la hora de estudiar este tipo de música, que en estos clásicos de Disney se han convertido en estándar de jazz. Tenemos pues acordes muy del estilo jazzístico, y bueno, el cifrado americano tarde o temprano lo tenemos que ir viendo
si queremos coger destreza a nivel también de la cabeza y otro tipo y otra forma de tocar el piano, que no sea siempre viendo una partitura en la que detalladamente te viene todo lo que tiene que te viene exactamente lo que tienes que tocar sin poder salirte de ahí. Y como es una adaptación, pues todavía se puede coger como guía esa partitura e ir añadiendo o quitando cosas según pues nos vaya gustando. Pero vamos, siempre depende del nivel y de la destreza en este en distintos tipos de lectura del pianista que vaya a interpretar esta canción. Bueno, pues ya para despedirme, comentaros que también os he preparado un vídeo en el que os pongo el ranking de mis 10 clásicos de Disney favoritos, que bueno, que son los, digamos que las canciones que yo me gustan más y que considero más adaptables para tocar al piano. Como Walt Disney tiene muchísimas películas y muchas bandas sonoras, pues cada cual pues que escoja un poco las que por su edad y por sus recuerdos pues más les guste y nada más. Luego pues con este tipo de partituras pues lo mismo, tener cuidado que cumpla unos mínimos de que tengan bien el ritmo y tal, pero ya os digo también que normalmente no hay que tocarlas lo mismo o no hay el por qué tocarlas al pie de la letra con lo que viene ahí, sino que podemos adaptar, ¿eh? Tenemos el cifrado americano, como ya hemos hablado, tenemos mucha información y luego pues escuchando versiones de diferentes personas, ¿eh?, que podéis encontrar en diferentes plataformas musicales en internet, pues vais escogiendo un poco lo que más os gusta, si os gusta más estilo clásico, si os gusta más una tendencia jazz con un ritmo más jazz, si os gusta incluso experimentar a meter más disonancias en los acordes. Eso ya depende, como he dicho antes, del nivel y de las apetencias, o si de simplemente lo quiere uno hacer de una forma sencilla. Entonces, pues nada, animaros a que preparéis vuestro ranking de 10, 12, 15, 5, 3, las que queráis. A mí me ha parecido que bueno, que iba a escoger estas 10 y os invito a que lo veáis por si coincide con alguno y bueno, y si alguno no conoce alguna canción, pues que la investigue. Y nada más, ya nos vemos en otro.